Ultimando detalles para el estreno, faltan exactamente 10 minutos. A pesar de su experiencia, también los nervios en la peluca. A ver, José, por favor, a ver si te mató la peluca. Pero... Buenas noches, este. Buenas noches. ¿Qué tal, amigo del 13? Chido, ¿te ves el 13? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andan las cosas? Y una pregunta fundamental. ¿Cuánto hace que no trabajás en revista? Bueno, que no trabajo en revista hace, la verdad, 4 años. ¿Cómo te sentís esta noche? Hemos visto un poco del estreno con bastantes nervios, con los nervios lógicos de un estreno, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera te vimos tranquilo a vos. Muchos se ponen nerviosos en estreno en la revista y yo al menos hace 4 años que no trabajo en revista y hoy estoy tranquilo porque yo creo que ya los nervios han pasado. Ayer podía ser que estuviéramos un poco nerviosos todos debido a que ayer se iba a estrenar la revista. No se estrenó por debido a... estaba la parte técnica, maquinaria un poco atrasada, ¿no? Iban a haber muchos baches y la empresa pensó, lo consultó con Nelly Arrobato, conmigo, me dijo ya Marones, tenemos que suspender porque después de 4 años no queremos presentarte. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Vamos a Nelly Arrobato presentarlos con unos baches que el público vea. Hay mucha gente, Marrones, que dice que te pone nervioso al lado de Nelly, ¿es cierto? Bueno, yo nervioso al lado de Nelly, no, lo tengo que demostrar ante el público para que el público vea una imagen de que uno se entusiasma, esas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a esto, nosotros somos como los médicos, pero sin juramento. Sin palabras, ¿no? José, por supuesto, vamos a ver a Nelly ahora, a charlar con ella para que los televidentes la vean antes del estreno. Que tenemos la oportunidad de estar acá en el Canal Amigo, el 13, donde yo estuve 10 años. Vaya para todos los muchachos del 13 y para el público del 13, mis sinceros saludos y esperamos tener un feliz día bus y vaya para ustedes. Chao. Gracias, Marrón. Claro, son todos órdenes y un poco de gritos y un poco de nervios, lógicamente, como les dije antes, en cualquier debut. ¿Cómo están los nervios para este debut? Mira, están así, qué sé yo, a mil voltios. Muy, muy nerviosa, es un debut. ¿Trabajaste con Marrón alguna vez? Sí, yo la primera vez que hice revista, la hice. Eso es muy importante. Nelly dice que la primera vez que hizo revista la hizo con José Marrón. Es un compañero increíble, sensacional, y aparte lo admiro mucho como artista. Y así comienza el Maipazo del año, con Marrón y la Lobato, hay emergencia para rato. 21 horas, Teatro Maipo en Buenos Aires. Comenzó la función.